inicio, digamos, de la actividad. Bueno, creo que los saludo a todos, pero si no, nuevamente buenas tardes. Un gusto estar con ustedes y no hay mejor, digamos, comienzo de la actividad que la que fue. Podría haber empezado la cátedra, en este caso no estoy hablando en forma personal, sino en forma de la cátedra, abriendo la cátedra, pero a mí me gusta empezar con el espectáculo, ¿no? Volviendo a mis viejos tiempos, soy fanático de Spinetta y de Soda, y bueno, entran, tocan y después Gustavo o el Flaco se ponían a presentar la banda, porque me parece que lo mejor es que abran ustedes, y la verdad que fue un comienzo, vamos a usar una metáfora, así también me van conociendo, amo el fútbol, y bueno, esto no es como comenzar jugando una final del Mundial del 2026, ya estamos, en 2026 vamos para la final. Aclaro como dato que cuando perdimos con Arabia Saudita, yo dije que Argentina era campeón, que era una barbaridad el equipo. Vine con esta camiseta, esta camiseta me acompañó todo el 2014 con Racing. También me va conociendo, pero esta camisa es. También la traje hoy, que no es un tema más, es parte de esta mística que estamos desarrollando, ¿no? Y obviamente colores, más allá de que no son exactos, pero Argentina le dio Racing. Pero fundamentalmente esto no es como, en esa final no es empezar ganando 1-0, uno quiere empezar ganando 1-0, esto no es empezar ganando, es más difícil la final. Esto es como empezar ganando 4-0. ¿Sí? Porque ya hubo un gol, claro. Me imagino que vienen tres más, ¿no? Es como que Messi abrió con 1-0, después viene Di María, y después, ¿cómo van a estar los cuatro? Espero que hasta Di María podría llegar. Lautaro y De Paul. Así tenemos 4-0, empezamos 4-0. Y realmente eso es lo que sentí, ¿no? Por favor, sáquenme una foto o varias, todos, documenten todo, porque esto no te lo van a creer. Además, realmente venía escuchando, no me gusta el palabra fanático, pero no es el tope de lo que yo me gusta, pero sí alguien que lo tengo muy en mi corazón, que es Nito Mestre, por obviamente su historia, ¿no? Reconociendo en Nito y en Charlie, extraordinarios, aunque por ahí a mí me gustaba más el Flaco o Gustavo. Pero indudablemente que son extraordinarios. Y lo que estaba comentando Nito era una cosa extraordinaria, ¿no? Pero se la hago corta. Le preguntaban todo lo que había vivido con Charlie, si lo volvería a vivir de vuelta. Él dijo, no, eso ya fue. Y dice, tenemos que aprender a vivir cada minuto, aunque cada 30 segundos nos olvidamos. Y a mí me parece que estos minutos carpe diem, ¿no? Pero, o sea, esto no lo vamos a vivir. Podemos vivir cosas mejores, pero esto no lo vamos a vivir. Al menos si quieren, como no soy dogmático, yo no lo voy a vivir. Entonces, regístrenlo para ustedes, que es lo más importante. Pero también regístrenlo para el futuro, para dejar un legado. Porque seguramente ustedes se inspiraron en cosas que vieron. Y entonces están construyendo para el futuro. Y también una forma de construir para el futuro y para construir para toda nuestra universidad, yo creo que esto no te lo crees. Si vos hablas con, tome la universidad que quieras del mundo y decís, tome obviamente un curso de marketing, no, por ahí no es comparable con un curso de teatro o de creatividad donde a lo mejor surgen cosas así. También dudo que el primer día surja así, ¿no? Bueno, no es el primer día, pero la presentación de los egresados. Yo les digo algo, ¿cómo era la presentación de mi equipo? Yo le pregunté al profesor una vez. No, es una hojita con el número de registro. Vázquez, es una hojita, el número de registro y su nombre. Con el equipo, ya está. Mi nombre de equipo, ¿no? Brantiki, va a ver. Eso fue sin contabilidad, que uno dice, bueno, no debemos hacer nada. Entonces, hay cosas que, no sé, a mí me gusta esto. No como fue Vázquez, incluso como alumno. ¿Ven? Entonces hoy ustedes comienzan ganando 4-0. Cuidado, la selección 2-0, estamos tranquilos. Sí. Para la final del 2026, ya estamos en la final del 2026. Arrancamos 4-0. Y bueno, tenemos ahí la marquetineta. Bueno, ¿qué dijo Scaloni? Que yo soy fanático de Scaloni alto, porque yo soy del Deportivo de La Coruña, soy gallego, entonces. Es el ídolo máximo, pero en la década del 2000, o sea, el 2001, 2002, 2003, jugaba en esa época.
Yo dejalo leer toda la vida, pero dijo, no nos pueden hacer los goles, algo pasa. Entonces ahora tienen 4, ¿qué quiero decir? No jueguen para mantener el resultado de 4-0. ¿Ok? Le pueden enfocar 2 o 3. Tienen que ganar 10-0. Y 10-0 no es ganarle a nadie, es superarse a ustedes mismos, ¿no? Yo en la metáfora le pueden decir, y estaría bueno, llénenle de goles a la cátedra. Gánenle por escándalo. Bueno, tómenlo así. Pero como, si bien marketing es muy competitivo, a mí me parece que la mejor competencia es con uno mismo. Ser la versión de cada otro mismo. Porque siempre va a haber uno mejor que vos. En todo sentido. Siempre. Hay una cantidad de población en el mundo inmensa. Hoy los indios superan a todos. Con lo cual, a veces vos no podés ser siempre el número uno en algo. Te vas a frustrar. Podés ser número uno en una actividad, pero no en todas. Messi es el mejor del fútbol, pero jugando al tenis no sé. Por eso, creo que trabajar sobre la mejor versión que uno puede hacer es lo mejor. Por eso, en este sentido, 10-0, ganan 10-0, significa que van a hacer muchos más goles. Cada equipo, hoy todo el equipo hizo uno, pero ya van a tener que hacer como 20 goles, porque son como 20 trabajos. 20-25. Pero van a ganar 25-0. Pero bueno, me pareció, como esto general para todos, magnífico, por eso saquen foto de este aula así, y que yo me puse a criticar con varias cosas, a veces estoy hablando. Primero porque vamos a usar metáforas. Primero no me gusta dar la espalda a nadie, ¿no? O sea, entonces acá me siento, estudié de qué modo, perdón, porque estuve allí, no quería estar acá porque los protagonistas eran las chicas y yo de ninguna manera podía quitarles a ellas ese privilegio. Y perdón si voy a estar allí por una cuestión, o si no me pongo acá, pero no hay problema. Me pondré acá, pero tampoco quiero invadir la pista porque después van a aterrizar aviones. Bueno, entonces, pero bueno, también esto es una metáfora. No, no quería obviamente desalojarlos del frente, que le corresponden a ustedes, pero es la metáfora de aula invertida, ¿no? Yo lo usé siempre cuando todavía no estaba el término, pero hoy que en pedagogía se usa mucho el término de aula invertida, es decir, donde el centro de la actividad son los alumnos y no los docentes toman un rol de moderadores, de orientadores, a mí me gusta decir de inspiradores, y esto significa la aula invertida. Ustedes están en el frente y yo estoy al final del aula, ¿lo ven? ¿Cómo? Bueno, entonces, realmente, ya entrando a ustedes, pero cerrando esta presentación general en nombre de la cátedra, me pareció excelente todo este clima, ¿no? Por eso, saquemos fotos antes que esto se empiece, no a destruir, empiece a tomar movimiento y entonces nada de esta maravilla quede igual, ¿no? Pero este es un instante que hay que recordarlo en las retinas, pero que también es bueno documentarlo para que en la retina es el mejor recuerdo, ¿no? De la retina al corazón. Pero básicamente, que pueda estar en las redes, en sus redes, porque eso también, más allá de ser una instancia de recuerdo de vida, y ahí es una metáfora el recuerdo de vida, pero hagamos marketing. Entonces, comunicar lo que hacemos. Esto necesita ser comunicado. Puede ser marketing, entidad de estrategia. Pero si no comunicas, no sos. Y ahí viene el rol, así como pongo el marketing allá arriba en la estrategia, el rol de la comunicación es vital. No comunicas. Pero algo más, en la vida, si no te comunicas, te voy a comunicar. Por eso la comunicación sube muchísimo. Cuando hay un problema, lo primero que yo digo, ¿hablaron? ¿Se comunicaron? Eso es mucho más trascendente que un mero objetivo de negocio. Pero en este ámbito en el que estamos, donde la comunicación es importante, por ejemplo, en Dirección General enfatizamos muchísimo la comunicación. Ya no solamente como una herramienta del negocio o de la organización, sino como una herramienta de relacionamiento con el grupo de empresas, con todos los grupos. No solo con los clientes, no solo con la acción. Todos los stakeholders. Yo creo que es el concepto, lo tienen, pero lo van a hacer. Son todos los públicos al cual la organización tiene que relacionarse. Potencialmente beneficiar, potencialmente atender y no perjudicar. En ese sentido, bueno, tenemos a Gerardo que se presenta a comunicación. Después, cuando hagan las devoluciones los chicos, ahora un poco hablo yo por razones de tiempo, después lo van a ver con ellos, seguro van a hacer. Y es allí donde, bueno, ya voy a la presentación de ustedes, ¿no? Magnífico. Todo lo que yo les pueda decir tiene que ver con
mí siempre me gusta, porque yo soy muy autoexigente, y entonces no lo digo sino con ánimo de crítica, sino como cómo podemos no mejorar, sino que es algunas cosas que yo percibo. Ni siquiera me atrevo a decir mejorar, es mi percepción. Y a lo mejor después la percepción de otros componentes de la carta puede ser distinta, y eso no significa que yo tenga razón. Lo que sucede es que la clave es impactar en el público, al cual vos querés impactar del modo que vos querés impactar. Entonces, creo que es importante para ustedes recibir algún feedback. Pero antes de eso, me va a gustar escuchar lo que para mí es central, que es cómo nació esto. Es decir, un poco para, pueden ser varias preguntas, pero vamos a hacerlo en una gran pregunta, que es, en un momento ustedes comenzaron esta materia, pero yo no sé si hay conocimiento previo o no. Entonces, el primer punto es una decisión estratégica que tomaron. No, porque a mí no me gusta decir que doy clase, pero estos conceptos tienen que ver con pura organización, ¿no? La decisión de formación del equipo es una decisión estratégica. Sí. ¿Es estratégico la formación de tu equipo? Ahí me empiezan a ver cosas. Hubo muchas fases que sí. Salían de las mismas clases, sí. Como por ejemplo usted había dicho que era un viaje, o uno de los docentes del mar que tenía un viaje, después su otra compañera ganar. ¿Cómo formaron el equipo? ¿Ya lo tenían armado? Somos el único equipo en San Blas. Ok, bien. ¿Y después la idea, cómo surgió la idea? Porque obviamente tuvieron, ustedes no son personas, ni siquiera reconozco a nadie que haya recursado la materia, entonces nunca pasaron por esta experiencia, ninguna otra materia, creo que hacen una presentación de un brand, de una marca con todos los elementos, todavía no hemos, desde el punto de vista teórico, desarrollado los conceptos, pero ¿cómo fue eso un poco? Obviamente armamos el equipo como hacían bien las chicas, quizás medio sin conocernos, eran solo números de teléfono. Entonces dijimos, bueno, armemos una marca que algo que represente a todos, obviamente a las 10 integrantes que somos hoy, arrancamos 11, pero somos 10. Dijimos, bueno, a ver, ¿qué nos une a todos en común? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces dijimos, bueno, Lomas, bueno, no, capaz que no, no es algo tan novedoso. Dijimos, vayamos para otro lado, ¿qué nos está uniendo a nosotros? Bueno, esto, ¿a dónde apuntamos todos? Todos apuntando a recibirnos, a dirección, de hecho los boletos van a ver que el destino es dirección de marketing. Quizás alguna quiera bajarse antes, quiera hacer otra cosa, que también está totalmente aceptable, pero en nuestro caso fue, bueno, nosotros apuntamos ahí. Dijimos, ¿cómo vamos a llegar ahí? En un viaje. Entonces, bueno, después el nombre de la marca en sí fue surgiendo, bueno, a ver qué se nos puede ocurrir con respecto a viajes, algo que escucha y se relaciona directamente. Entonces dijimos, bueno, tiramos unas ideas y terminó saliendo Boarding Pass. Buenísimo, bueno. Aparte estuvo muy lindo esto, perdóname, esto de a la vez de no conocernos y la democracia que hubo en el grupo. Cada cosa que surgía lo poníamos como a votación, pero fue, o sea, yo ni conociéndonos me lo llevo también. Perfecto. Y veo la unión, el laburo de todos. Perfecto. Donde estábamos hasta tarde juntos o lo que fue la comunicación, y eso creo que se ve en el resultado de sentirnos cómodos nosotros. Indudablemente. Seguro que, como quiero ser equitativo con los tiempos de todos, y hoy tenemos muchas actividades, pero vamos a seguir hablando a lo largo, porque hoy empieza el lanzamiento del branding. Entonces tienen todo un cuadrante, no voy a corregir más, es un poquito más de 3 meses, pero digamos 3 meses porque bueno, ya transcurrieron una semana, pero está bien. 3 meses. Está bien, no, pero está bien, porque si tomamos. Sí, ahora 3 meses. Sí, ahora desde ahora 3 meses, así que está muy bien. No, 3 meses. Tienen razón ustedes. Sí, si tomo ahora es 3 meses, así que felicitaciones. Tengo que asumir que hoy, si comenzamos hoy, es 3 meses. Yo para mí ya comenzó el viaje, pero no, está bien, vamos a tomarlo. Entonces, vamos a tener mucha oportunidad de hablar, como van a tener. Precisamente la última reunión, que también va a ser muy emotiva, espero que estemos todos en el aterrizaje, que nadie haya, como no hay tema de paracaídas, entonces esperemos que aterricemos todos bien. Van a tener que hacer un trabajo de activación de la marca, entonces todo esto le va a servir, así que hasta usen, pueden ayudarse mutuamente, a lo mejor ustedes están ahí y un equipo saca una foto y se la regala, como después ustedes se la regalan, es decir, eso sería en colaboración, ¿no? Y hoy estamos en un mundo de extremada colaboración. Me encantó, vos dijiste ahí por ahí lo del viaje, bueno, hice una presentación relativa al viaje y
incluso de un comercial donde había un recurso parecido que ustedes usaron, y esto está muy bueno, porque uno toma recursos. Por eso es que uno, para comunicar obras, marcas y para tomar cosas, toma mucho de lo que hay, van a ver. Imitación innovadora es un concepto central, pero aparte es creatividad cuando uno pone cosas donde no está. Entonces ustedes pusieron cosas donde no está, le agregaron recursos a esto. Y esto es muy bueno porque ya no tenés que explicar. Cuando vos me decís que estás en un vuelo, cuando me das instrucciones de vuelo, ya te dispara en la cabeza un montón de cosas. Y eso está muy bueno, son recursos que potencian la comunicación. Después Gerardo me puede corregir todo y tiene razón porque es que sabe ser. Pero bueno, básicamente me encantó. Y desde el punto de vista del branding, está muy bien que ustedes llamen boarding pass, yo lo voy a llamar boarding. Siempre las marcas compuestas terminan, yo no dije Soda Stereo, digamos, Soda, ¿no? Pero no es una crítica, porque alguien puso American Express cuando ahora se llama Amex. A lo mejor hace falta ese recorrido, ¿no? Es la síntesis, la marca termina siendo una síntesis y a veces no se puede poner todo, digamos, desde el comienzo. A lo mejor hay que hacer ese recorrido. Yo creo que está muy bien presentar boarding pass, me parece perfecto. Lo que quiero decir es que yo rara vez le vaya a decir boarding pass, yo le voy a decir boarding, ¿no? Pero eso también le sirve porque de repente en la estrategia de comunicación siguen poniendo la palabra boarding pass, pero enfatizan boarding. Si esto fuera una banda, Néstor, vamos a ver a boarding. O boarding. Pues bueno, vamos a ver a boarding. Así que me encantaría muchas cosas. Una pregunta que va a tener una respuesta que ya que sí, parece redundante, pero es lo que yo en definitiva creo. Yo creo que aprendieron un montón divirtiéndose. O sea, probablemente ni ustedes se den cuenta lo que dispara haber hecho este trabajo, que dispara, que abre la creatividad, que abre mucho la cabeza. Hay creatividad, pero también hay innovación. A mí me gusta más la innovación, que es, soy creativo, pero lo pongo en práctica, ¿ven? Ustedes no es que nos contaron la idea la llevaron a cabo, en tiempo, en forma y en espacio, en lugar, todo. Entonces, eso no es sencillo, ¿eh? Así que bueno, y con escasez de recursos, porque obviamente ustedes no contrataron a gente de auto, todo lo hicieron ustedes, así que, bueno, un gran aplauso.